Saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana. Para que de esa manera estés notificado cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo podcast. También recordándote que debajo de cada uno de nuestros videos donde están los cheriros like hay un corazón y ese corazón dice gracias. Oprímelo de manera voluntaria y estarías emitiendo un donativo, porque básicamente nos ayuda muchísimo al crecimiento de esta plataforma, como también en la caja de descripción tienes nuestro Patreon y nuestro PayPal. Y esto es rapidito. Ustedes saben a lo que vinimos. Hoy tenemos un contenido bastante diverso, un contenido donde ustedes van a participar. Un contenido donde les voy a dar un análisis retrospectivo y sobre todo la historia de esta guerra desde el 2009. Para que estemos claros. Hice mis asignaciones, mi llamada, gente me llamó, los campamentos, hablé con varios productores de uno de los fulanos. Vamos a hablar. En fin, de igual manera también ustedes saben que esto se esperaba que se rompiera el hielo. Y yo creo, honestamente, que es hora de escuchar nada más y nada menos que René renuncia. Ojo, esta tiraera, al igual que muchas de las tiraeras de Residente, y he visto por ahí bastantes reacciones. No todo, no completa, pues yo más o menos, pues obviamente los veo y ya sé por dónde van. Pero ciertamente mucha gente no le va a llegar a muchos de los códigos, y aquí va a tener todos los códigos de esta tiraera. Por el hecho de la regionalización o la jerga boricua que se utiliza. Así que vamos por encima. Vamos a darle. René renuncia. Cosculluela abre el round. Lo abre, tú lo abre. Típico intro de Cosculluela. Ya ustedes saben, la fanfarria, la música esta, ¿verdad? Campanita y cuestiones. Típicamente, como han hecho siempre los Santa Claus, ya es algo, pues básicamente bastante tradicional. Hay gente que quizás diga que el beat o la música, la instrumentación, le es muy parecida, pero yo creo que es que él tiene una guía o un patrón establecido. Yo le digo la verdad y les voy a ser bien sincero. Este tipo fluye como un animal. Cualquiera por ahí podrá decir, o sea, vamos a estudiar lo que dijo. Aquí vamos a hacer la reseña y obviamente en el análisis voy a abundar sobre varias cosas, pero a nivel de fluidez, esto usted lo oye y esto, este tipo fluye. Olvídense, vamos a separar un poquito lo que son las barras, lo que son los punchlines. Cómo fluye este tipo, muy poca gente. Y sobre todo, muy pocos MCs. Yeah, yeah. Mi armadora es Jehová, toda la honra es de Jesús y la gloria es del Espíritu que en lo oscuro da luz. Ya ustedes saben, empieza como que medio, por decirlo así, sacro, holy, espiritual, elevando una oración. El poder eterno y sin arreindarte del gobierno, llamaste a Santa Cruz, cabrón, y no estamos en invierno. Llamaste a Santa Cono, estamos en invierno, agarrándote, obviamente, ya ustedes saben, lo que siempre se le ha imputado a Residente. Y sobre todo, el término de René renuncia es por el hecho de que son muchos los años. Y recordemos, para el verano del 2019, cuando él fue uno de los que propició el Ricky renuncia, que fue obviamente... desestabilizar de alguna manera, si podríamos decirlo, sacar mediante unos chats que se hicieron públicos, que criticaron muchísimo el gobierno de Puerto Rico, al gobernador específicamente, que en ese momento era el hijo de uno que ya había sido gobernador. Ya usted sabe, unas monarquías de estas que se dan en nuestra isla, de que los hijos de los hijos y los nietos de los nietos tienen que seguir obviamente siendo próceres y gobernantes y presidentes y directores. So, básicamente el René renuncia es amparado ante el Ricky renuncia por el hecho de que ya, y esto por mucha gente que incluso me ha tirado, me ha llamado del mismo Puerto Rico, muchos de mis amistades,
están también cansados de Residente y de su intromisión, entendiendo ellos que es un ente que no es del problema en Puerto Rico, de que él no tiene asuntos en Puerto Rico, de que él no tiene por qué ser la voz o tratar de llevar una voz, entre comillas, cantante por Puerto Rico cuando él ni vive en Puerto Rico hace años. Agárrate con la duca y fuego para todo el que me busque, es el Prince y el Club Crowden mantenando buques, el delivery perfecto, mi falla 0% y el nombre que te atormenta desde que tira hasta adentro. Ahí hace alusión al tema adentro, un tema que ha sido, por decirlo así, campaña de mucha gente que decía que obviamente le había tirado a Cosculluela por lo de los maleantes y los gantes y todo este tipo de cosas, obviamente apelando a artistas como Tempo, que han hecho su carrera forjada dentro de ese estilo. Y obviamente ese tema tuvo un propósito y se suscitó por una situación que vamos a discutir en breve en el análisis. Pero aquí él se la está sacando, o sea, como que ya por fin dijiste obviamente en el story de que, y has dicho ya, antes habías dicho que no era para él, que era en general, y ahora últimamente cambiaste el discurso y dijiste que era entonces para mí. No porque seamos White Lion estamos cosidos por el mismo hilo. Yo creo que yo les dije algo de eso en estos días, ayer si no me equivoco, y es el hecho de que los contratos y cómo llega cada uno a White Lion son de diferentes y diversas formas, no fueron de la misma forma. Cosculluela, obviamente, White Lion se interesa por Cosculluela por el hecho de que Cosculluela ya tenía una carrera que estaba bendito, siendo impulsada, ya ustedes saben, por Buda Family, había aparecido y había hecho una carrera, ya llegó hecho, made, a White Lion. Y obviamente Lía se encargó de catapultar esa carrera muchísimo más con el poder y obviamente la experiencia que tiene él. Pero de igual manera también tengo que decirles de que Residente llega descubierto en cero por Elías de León. Que yo lo desinstalo y para ti no hay nada más malo que un maleante de cartón, cabrón, te esté bajando el palo. Obviamente por lo mismo de Atrévete y todo eso y lo que él puso, el maleante de cartón, haciendo alusión a la canción de Eres un maleante de cartón, de Voltio, que entonces aquí le responden la barra y veo muy pocos punchlines, ya casi un minuto. Les voy a ser sincero, este tema está escaso de punchlines. Visitante, busca la guitarra y la conga, la amarra a la ponga y agarra donde te ponga, que después de esta van para la tribu de los Kawasaki, no estamos en las Amazonas, esta zona es el Poro Rocky. Ese es el flow que yo digo, es como cierra. Y aquí mucha gente, miren, hasta mi hermano Gran Sam podrá diferir, pero mi hermano le está dando un flow a su isla. Olvídate de España, del mundo, de la escritura, en ese aspecto particular. Cuando él le dice, no están las Amazonas, estamos en el Puerto Rocky, estamos en Puerto Rico. Cuando él dice PR 100x35, él quiere capturar la atención de Puerto Rico. Puerto Rico es quien le da todo a Cosculluela. Y ustedes saben que desde todas las tiraderas, inclusive desde las de Santa Costa, siempre son alusivas, la de Anuel, la de Tempo, es alusiva a él proteger a Puerto Rico. Ese es el público que él se tiene que ganar. Porque no solo vive en Puerto Rico. Sus conciertos más grandes son en el Choliseo, son en Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico es el que lo tiene que respaldar. Eso es lo que entiende Cosculluela mediante su carrera. Busca la medalla, cerveza puertorriqueña. Sander Saya. Ustedes saben que en una de las canciones con Tempo él le tiró y habló de Mayweather, pues aquí no quiso obviamente sonar alusivo o tocar otra vez el tema con Mayweather, sino que se va con Sander Saya, que es un joven prospecto del área de canteras, creo que es Barrio Obrero, en Puerto Rico, que está 14-0. Y es uno de los prospectazos dentro del boxeo de Puerto Rico. O sea, se quiere identificar con Puerto Rico.
Barras son de doble filo, así que piénsalo antes de que me hable, que yo tengo todos tus datos en el cuaderno. No puedes criticar al candidato sin vivir bajo el gobierno. Aquí obviamente, y estos son temas ya elaborados anteriormente por muchos de los oponentes o de los detractores de René, de Residente, que es el hecho de que no puedes criticar al gobernante si no vives en ese gobierno. O sea, que no puedes criticar a Puerto Rico y venir con tus marchas, tus mierdas, tus protestas, tus levantamientos, si tú no eres el doliente. Si tú después coges un avión y te vas a pasar aire acondicionado a Beverly Hills, allá a tu mansión en California, y nos dejas a nosotros entonces con el peo. No puedes criticar que no hay trabajo si no vives en el 100 por 35, pues no aporta un carajo. Bueno, puedes criticar los del trabajo si no estás en el 100 por 35, que es Puerto Rico, lo que mide Puerto Rico, 100 de largo, 35 millas de ancho. No puedes venir a criticar. Yo, Manny, where you from? You ain't from PR, you up in LA. Aquí se lo dice en inglés. Yo, hey, where you from? You from PR? No, you from LA. Y tienes miedo como una pequeña ramera. Lo que le dice él. Y estas son las cosas que identifican mucho a Cosculluela con los temas. Y le queda muy bien, es lo que digo, es ese flow, es donde te habla, donde arranca con el beat. El beat, pues obviamente bastante pesado. Vuelvo y lo repito, quizás es un beat que se identifica demasiado mucho con otros tipos de beat que ha hecho de manera en la serie, en la secuela de lo que es Santa Cos. Abre la boca y tus dientes se caen. Churin, churin, chufly. Atentamente Jordan sin hacer el fly. Ahí se fue con el tema icónico, obviamente un éxito de música popular que pegará René junto a Julio Volte o Culin Churin Kun Fly. Le tira a Balvin, no le tira al ciervo. Y tirar la cosco es como ir al desierto y entregártela a los cuervos. Le tira a Balvin, no al ciervo. Y tirarle a Cosco es como ir al desierto y entregarle el cuerpo a los cuervos. Ya tú sabes que a que te coman. Recuerda que el cuerpo come después que está muerto. Ahí es que el cuervo se come. Tirar la cosco que no sabe de Pablo Coelho, pero esta te la hizo ahorita para romper el hielo. Ese punto es bien importante. Se deja llevar con el hecho de que él sabe que Cosculluela le va a venir obviamente con la retórica de que mediante la elocuencia, que por lo regular nos tiene acostumbrado a decirle bruto a sus oponentes, como lo hizo con Tempo, de que no eres una persona letrada o educada, pues básicamente ahí hace alusión a Pablo Coelho. Y también, ¿qué fue lo otro que dijo? Que no sabes de Pablo Coelho, pero esta te la hice ahorita para romper el hielo. Esta te la hice ahorita para romper el hielo. Esta es de la parte más importante en cuanto al tema, por qué y lo que significa. Y es que este tema es un gancho. Este tema es Cosculluela. Si usted está, si me sigue en Instagram, sabe que yo puse una cara de Cosculluela, está pescando. Y eso es lo que hace. Es rascarle el fundillito a René. Ven, tú querías que rompiera, yo voy a romper, pues dale, rompí con esto. Es muy probable de que ahora venga René, obviamente, y lance, pero lo que quiere es provocarlo. ¿Querían que iniciara? Vamos a iniciarla, con esto la voy a iniciar, no te voy a dar mucho. Y el tema, vuelvo y lo repito, no es un tema que yo diga, wow, qué tema. Pero ciertamente causa su efecto, que es lo que él quiere. Y le va muy bien a nivel de redes y a nivel de YouTube. Los residentes de ley es de los 36, pero baja para huelga troces en Atorrey, para tirarse fotos y lucir rebelde en el vocero. ¿Y cuántos troces es que el tipo tiene hierro? Dime cero. Nuevamente, toda esta cuestión de las marchas y las situaciones en Puerto Rico con las protestas, los piquetes de la gente, la marcha de los camioneros, obviamente, que trancan las calles principales del país cuando están en huelga, y Residente vaya y protesta con ellos solamente para tomarse una foto, para decir que él es el más que protesta, el que está a favor del pueblo, pero luego arranca. ¿Cuántos camiones tienes si estás en una marcha de camioneros? Cero. Siempre para la foto, para grabarse criticando y señalando todo roto. PR, para ti esta mierda, pues no viva con nosotros.
Ay, es que es, y esa es una voz que yo he escuchado de mucha gente, de que si tanto que tú criticas y tanto que jodes a Puerto Rico y te pasas convocando marchas y criticando aquí y allá, tú no vives en Puerto Rico. Si tú estás criticando, arranca para el carajo, vete para tu casa, para allá, para Los Ángeles. Hay que hacerle una encerrona y soltarlo en la isla Mona. Dejarlo 20 días a fuerza de Marte y Dona. A ver si se. Diablo, la fuerza de Martidona, no debe dar la puñalada de Conan, bien cabrón, si te lo tomas y está al mediodía. Que se beba una malta temprano y se ponga a trabajar. Si hace algún trabajo físico muy duro, eres la puñalada de Conan, viene. Malta y Dona en la isla Mona, que es una isla que es territorio de Puerto Rico, que está, pues obviamente, aledaño a la isla. Por decirlo así, a la isla, al 100 por 35, APR, y es parte, constituye parte de lo que es el territorio de Puerto Rico. Nos desbloquea viendo la marea, señores, el único idealista que no tiene idea. Esa le quedó muy buena. Ese diría yo que es uno de los punchlines. Yo diría que hasta el primero, podríamos decir a los 2 minutos 26. El único idealista que no tiene ideas. Protesta, 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 protesta. Pero no dice ni una sola idea para resolver ninguno de los problemas por los cuales está protestando. Esa parte es bien importante. Bien, bien importante. ¿Saben por qué? Porque por aquí es que va a venir la segunda. Y hablábamos sobre todas las cosas, de las situaciones y las cositas que pueden salir de el sombrero. Obviamente de Cosculluela y también de Residente, ¿por qué no? Lo que es igual no es ventaja, sobre todas estas situaciones que pasaron y ellos, obviamente estando en la compañía, se enteraron, pero no fue a Vox Populi. La gente no sabe, pero van a haber chismes aquí que se van a sacar para afuera y ese puede ser uno de ellos. ¿Por qué Tego no se la da? Cuestiónense en esa pregunta. Esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Por qué Tego no se la da y Cosculluela lo dice? El único idealista que no tiene idea. Wild Lion, Tego, no te la da. Wild Lion. Y hablando la verdad, la hipocresía. Hablando la verdad. Decía de aquellos tiempos que estabas al día. Ganaste 20 Grammys, nunca mencionaste el día. Y ahora es Wild Lion, y Wild Lion de aquí para allá. Eso es lo que le quiere decir Wild Lion, Tego no te la da, pero soy Wild Lion. Y tanto que criticaste 20 Grammys y nunca mencionaste a Elías, que fue el que te descubrió, fue el que te sacó. No eras nada hasta que no llegó White Lion. Han llamado un par de pendejos, llama a todos los que tú tengas, que yo no creo en venganza, mi Jehová es el que se venga, que yo no creo en venganza, ni pauta a los fariseos, yo que tú busco la Biblia, ateo, y búscate en Mateo. Mateo, wow, busquen por ahí que ahí habla de los fariseos, como dice, habla de los falsos profetas, de los profetas. Y, o sea, de esa gente como que no creyente, vayan, el que le guste esto, de verdad, la tiradera, le hace un poquito Mateo, para que usted vea. 7:20, para que usted vea. Ahí es que le queda a él, de verdad que, y este tipo no, o sea, yo nunca he tenido la oportunidad de fluir con él, hablar en inglés, lo conozco, he estado con él, he compartido con él inclusive en viajes a Bogotá y demás, pero le queda muy bien, sobre todo esa voz maquiavélica que pone. Reci, yo rezo por ti, pero es que tú no rezas. Y yo sé que estás ajetreado con lo de la cerveza en la primera tira. Dijeron Made in Irak. Eso es caldo de camello, saben, a Kingston Espiral. Fue buena para los que son de Puerto Rico, van a conocer rápido esto. Y esto es sencillo para la gente que no vive en Puerto Rico. La cerveza lo tiene jorado, no sabe cómo vender la cerveza no se mueve, obviamente porque y dice que sabía a meao, a carne camello en Irak. Parece que la mandaste a hacer a Irak, esa cerveza. Y dice, saben a Kingston, expirá. Kingston es la cerveza más barata y es la cerveza más mala que vende Puerto Rico. La más barata es la que ellos te saben, eso es meado de cabello, de camello, como dice Cocuyuela o algo así, y es la cerveza más barata. Usted en su país, la cerveza más barata y la más mala, eso quiso decir Cocuyuela, que eso es la cerveza de Residente.
Y la tiranía no es ley. Yo te parto en un 16, yo te mato sin delay, sin mencionarte a Rubén Blake. Que paz descanse Tito Roja, vos y atiéndeme, güey. Que Wimbledon no es lo mismo si la final es en clay. Aquí jugó mucho con un juego de palabras bien interesante. Y no necesariamente es un punchline, rimó. Pero jugó el juego de la rima sobre todas las cosas. En esa parte final, cuando dice Wimbledon, no es lo mismo jugar en Wimbledon el campeonato que jugar en clay. Y es porque, por lo menos en el campeonato de los que les gusta el tenis, saben que Wimbledon, obviamente Inglaterra, se juega en grama. De hecho, es el único campo de jugar tenis que juega grama. La cancha es en grama. Y obviamente Australia se juega, que son la serie de obviamente hasta finalizar el US Open, que es la serie grande de lo que le llaman el Grand Slam de tenis, pues obviamente se juega en clay, que es arcilla, que es piedra molida, y se dice que es mucho más difícil jugar en Australia el Grand Slam que jugarlo obviamente en Wimbledon, que es la cancha más antigua y es la única cancha que es en grama. Eso fue lo que quiso decirles ahí. También tiró otra parte más. Déjenme escuchar. Esa parte, la parte entre Rubén Blades. Pues obviamente que Residente hace, obviamente, y con razón, yo soy súper fanático de Rubén Blades. Rubén Blades para mí, hands down. Pero obviamente Residente se la da como intérprete tropical o de salsa a la composición, a la básicamente escritura y sobre todo los temas que ha hecho Rubén Blades, una cantidad de catálogo y de temas emblemáticos. Y sin embargo, él lo que quiso decir es rest in peace, yo se la doy. No se lo dice públicamente, pero lo menciona. Le da el prop a Tito Rojas, quien falleciera, y que es obviamente del mismo pueblo de Cosculluela, es de Humacao. Por eso él lo menciona. Wimbledon no es lo mismo si la final obviamente es en clay, es en arcilla, en Australia. Y yo no sé si es el alcohol o tanta clase español, pero tus temas en zorra, cabrón, estás en el control. Ahí mucha gente no lo dice, pero dice, yo no sé si es el alcohol, y está diciendo que Residente es un alcohólico. ¡Diablo! No sé si ustedes lo cogieron, pero yo lo cogí. Lo dijo ahí. Si es el alcohol o tanta clase español, pero tus temas en zorra, cabrón, estás en control. Que si el acento, que si la estrula, hoy te las empula. Y tú que no crees en Cristo, agarres una brújula. Aquí lo va a coger Gran San y lo va a restrellar. Se le empula o algo así para cuadrarlo con la... con la estrula, qué sé yo, para cuadrarlo con la brújula. Y dijo un disparate. Obviamente para poder entonces rimarlo con brújula. A que estás perdiendo el norte y tú lo sabes. Saluda a mis venecos que te vieron mamándose el Hugo Chávez. Reina la pobreza, no puede haber dictadura. La vida es dura, sin machetes en la cintura. Sin machetes en la cintura, obviamente la vida es dura, sin machetes en la cintura. Hablando y comparando obviamente el discurso de Residente, cuando salió obviamente este señor, Cancel Miranda, que en paz descanse, que es uno de los más grandes nacionalistas que ha dado Puerto Rico en pro de la libertad, de la descolonización, por el movimiento de los macheteros, que en un momento dado fue un movimiento, por decir así, comparándolo con alguien quizás con las Panteras Negras o algo así, en cuanto a que creían en la liberación de Puerto Rico a mano armada, lo cual los llevó incluso a los puertorriqueños siendo los únicos en Estados Unidos, inclusive por encima de los movimientos afroamericanos, de manera respetada, hago el comentario en ingresar al Congreso de los Estados Unidos a mano armada y tirotear y herir sobre 8 personas. Hirieron allí congresistas y todo en la Casa Blanca, en Washington, en el Congreso. Cierra el pico, que ya estamos hartos en Puerto Rico de tanta filosofía y el filósofo fuera Vico. Me quedó bien esa rima ahí, ya tú sabes, tú tanta con tu filosofía barata cuando el único filósofo era Vico. El estilo inteligente que tú usas, oh, con yeah. Esa mierda ya tú no engatusa, te busca el antillano, que llama a la toquicha, oh, yeah. Segunda residente, el sándwich de salchicha con leyenda. ¡Diablo! Yo no quiero abundar mucho en esto, obviamente por la cultura de la cancelación, que ustedes saben que está la gente con,
seguida se hieren y se ofenden. Vamos a ver cómo obviamente responde, de responder, si acaso, la comunidad. Hay que aceptar a todo el mundo por igual y se les quiere a todos por igual. Pero aquí obviamente hizo alusión a Antillano, a Villano Antillano, a Toquicha, con Residente. Ya ustedes saben, el sangüí de salchicha, el chuchu tren. Vámonos por ahí. La palabra nigger la está usando. Este elemento aquí. Este es pa'l carajo, cabrón. Este de la palabra, el N-word y demás, lo está utilizando. Y ahí él le responde, es para que no lo utilice en su contra. En una respuesta. En la respuesta de Residente, para que no lo utilice, para que no lo critique. Ah, mira, este utilizando el N-word, obviamente, de manera despectiva. Y él, pues ya ustedes saben, lo manda para el carajo. Y tú siempre has sabido quién es la bestia, cabrón. Por eso siempre estás esquivando. Pero vamos a darle como tú quieras. Tira de mañana, que por la noche te tiro otra. La máquina, el animal. Ya tú sabes, tírame. Y le está diciendo, Cavi, tírame. Tírame que te voy a hacer una esta misma noche. Ya te sabes, así está con Cuyoli. No está haciendo video ni nada. Que me pareció algo raro. Pero supo cómo jugar. Y en el análisis venimos con eso. La bestia, el príncipe. Haces tú, cabrón. El loco, cabrón. Aquí ya está hablando de verdad, ya usted sabe, está dando los props, ya está hablando donde no hay barra, no hay, lo que hay es bla bla bla, mucho bla bla bla, pues no hay mucha contribución lírica. Ahí ya está todos los props, todos los que lo ayudaron o los que tiene que darle las gracias, ya usted sabe. Ahora estás tirándome, hablando en inglés. Vete pa'l carajo, cabrón. Solo habla tú. Estás tirándome, hablando en inglés. Ya ustedes saben que Residente no es muy amigo del inglés. Te apuesto que cuando estás en tu casa lo que hablas inglés, te pones cadena, te pones cubana, te miras al espejo, te pones unas gafas, boom, bam, boom, bam. Pero como ya hiciste la película esa de Will, de pendejo, de las camisillas, las cosas, no puedo hacer nada. Ya montaste tu muñeco, montaste tu imagen con las camisillas, el más pobre, el revolucionario, mano arriba, puño arriba, y ya no puedes hacer nada en tu casa, ocultamente te pones las gafas, las cubanas y todo. Termina con trompetilla y todo. Y sobre todas las cosas, y esto es un dato bien interesante, Cocuyuela le manda. Cocuyuela está haciendo dos cosas bien importantes, y esto se le ocurrió obviamente eventualmente en un live que hizo, que yo vi parte de ese live. Y es que los chamaquitos cogieran este tema y obviamente le pusieran el hashtag. Por eso lo del hashtag René Renuncia, para hacerlo un challenge. Pero detrás de ese hashtag y detrás de que los chamaquitos hagan el challenge, que yo sé que van a haber chamaquitos que ahora van a coger esto, lo van a lupiar y van a romper hacer el challenge. René Renuncia, para que le tiren a René para tratar de ganar fanáticos. Aquí hay un mensaje mucho más importante y es que te dejé la pista. Este mensaje fue a René. Ese mensaje final. Te dejé la pista. Móntate en ella. Tírame en mi pista. Pero ustedes saben por qué. Porque es que esta es la típica pista boom bap en 92 BPM que Residente no cae. Esta es como la pista, por ejemplo, de Mobb Deep, Shook Ones. Es esa pista entre 88 BPM, 92 BPM, que René no cae por ningún lado. El tipo se va de beat. Y ustedes saben que entonces él se va en un silencio, entra entonces con la metralleta o entra con el doble tempo y ahí se le ponen otro beat encima y lo pisa. Pero esta es la típica pista. A 92 BPM, de 88 a 92, 90 BPM, que René nunca ha caído. Y esa parte es, por decirlo así, un metamensaje. Además del hashtag para que la gente haga el challenge, móntate en mi beat. A que no caes y te atreves a cantar en el beat y a tirarme en el beat. Cójanlo.
Nada, coméntenme allá abajo, regálenos un like, compartan, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Vengo con el análisis en breve. Dios me los bendiga. Se me cuidan. Bonito día a todos. Tenemos guerra y batalla lirical. Yeah.